El choque frontal entre un tráiler y una camioneta tipo van dejó el día domingo un saldo de 13 personas fallecidas en el kilómetro 80 de la carretera Ciudad Victoria-Zaragoza, según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Los primeros en llegar al lugar para atender la emergencia fueron elementos de Protección Civil del municipio de Güemes, quienes en primera instancia observaron que afuera de la van estaban los cuerpos de un niño y una mujer. Pero después de que los elementos de Protección Civil sofocaron el incendio, vieron que había más cuerpos que estaban calcinados en el interior de la van. El reporte preliminar de las autoridades es que son 13 las personas que perdieron la vida en el accidente carretero. Aunque la circulación no se encuentra obstruida en la carretera, las autoridades recomendaron que los automovilistas circulen con precaución y respetar los límites de velocidad.